Shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla David Moshe Otero. Como sabemos, ya se finalizó lo que es el Pesaj, la Pascua, ayer. Y ya estamos con la capacidad de comer pan, al regresar a lo que es comer pan. Quiero recordarles a cada uno de ustedes que miran los videos nuestros, gracias por su participación. Muchísimas gracias por sus donaciones también, igual. Sigue apoyándonos, necesitamos su apoyo. Como ustedes saben, nosotros tenemos un presupuesto ya muy claramente indicado por mes. Cada mes tengo que venir de nuevo para este fin. Pero abajo puedes participar en poniendo la estrellita o puedes también dar su sedacá a través de Los Caminos de Israel de PayPal, paypal.me/loscaminosdeisrael. O lo puede enviar directamente a la cuenta de Zelle, al rabbiotero@yahoo.com o directamente al teléfono 786-306-8211. Si no estás en uno de nuestros grupos de estudio, déjame saber en qué país usted está o en qué estado estás para entonces conectarte con un grupo de estudios a diario. En esta parashá de esta semana, leemos la Parashá Shemini, que empieza en Vayikra 9:1 al capítulo 11, verso 47. El nombre de la Parashá Shemini significa octavo y se encuentra en particular en Levítico 9, verso 1. Y sobre el octavo día, los 7 días de inauguración, Aarón y sus hijos comenzarían a oficiar como los sacerdotes. La palabra sacerdotes es Kohanim, plural, y que el fuego salió de por delante de Dios y consumió lo que es la ofrenda del altar y parte de esa presencia que vino a habitar en el santuario. También en esta parasha leemos de lo ocurrido que por causa que de Nadab y Abihu, que eran hijos de Aarón, encendieron un fuego extraño, y esta palabra fuego extraño era en sí algo que no era autorizado. Y sin embargo leemos que no fue mandado a ellos y ellos murieron antes de Dios, ¿sí? En la presencia de Dios murieron porque estaban ya en la presencia de Dios. Y es interesante que el Midrash menciona que la forma como el Eterno sacó o removió la vida de estos dos fue como si fuera un hilo de fuego que lo entró por su nariz y de una forma sin tocar el cuerpo lo deshizo por adentro. Y esta gran tragedia trajo, obvio, la gran tristeza de Aarón y Moisés y Aarón en un desacuerdo subsecuente señalaron acerca de las leyes sobre la ofrenda. Pero Moisés concedió a Aarón que Aarón estaba en lo correcto. Dios mandó también en este para allá lo que es las leyes de Kashrut, lo que está permitido, cómo identificar una especie de animal que está permitido su consumo y lo que es consumo prohibido. Y aquí tenemos una lista de muchos animales, muchos insectos, muchas diferentes especies que están prohibidos al consumo para el pueblo de Israel. Y estos animales no solamente pueden ser comidos, pero tienen que tener lo que es las patas hendidas, que también remover lo que es la comida. El pescado también tiene que tener lo que es las aletas y tiene que tener escamas. Si no tienen el uno al otro, no califican. Aún nos da una lista de pájaros que son no kasher para consumo humano, para consumo judío, y de estos de lo que son, que no están mencionados. También hay 4 tipos de insectos que son kasher y aún saltamontes que son también incluidos. Aquí en la parashá de Shemini también hay leyes de la pureza ritual. El poder de lo que es la tevilá, que es en sentido una piscina de agua que por sus calificaciones son como aguas vivas. Y por lo tanto,
El pueblo de Israel ha de unirse en diferenciar lo impuro de lo puro. Y esto es en resumen de la parashá de esta semana. Y obvio, en la Haftarah, que es la porción de los profetas que se halla en 2 de Samuel capítulo 6, leemos algo parecido de lo que ocurrió en el santuario. Así como ocurrió la muerte de Nadab y Abiú, de una forma que espantó a Aarón y también a todo Israel, que se quedaron asolados. También leímos en el profeta, el libro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, cómo David continuó a reunir a todo Israel, como 30.000 personas, y que David se levantó, y esto está en el capítulo 6 de 2 Samuel, que David se levantó juntamente con todo el pueblo que estaba con él, y desde Baalé y Judá, y lo trajo al arca de Dios, la cual es llamado el nombre del Señor de los huéspedes, que habitó entre los querubines y se sentó sobre ella. Y fue ahí que se sentó el arca en una nueva carretilla, y la carretilla fue llevada a la casa de Abinadab, la cual estaba sobre el monte. Y Uza y Ahijo, hijos de Abinadab, fue que manejaron lo que es la carretilla. Y cuando se lo sacaron de la casa de Abinadab, la cual está sobre el monte, el arca de Dios y Ahijo fue por delante del arca, y David y toda su casa hicieron contentamiento de una forma de música instrumental, con música de madera, con arpas, con panderetas y timbres y sistrai y címbalos, todo tipo de música que alegra el alma. Llegaron a Gorén Najón y Uza puso su mano sobre el arca de Dios para aguantarlo cuando los bueyes que lo estaban empujando estaban moldeando, y en eso dice, como dice aquí en hebreo, Vayajer af Adonai be Uzá, es decir, que el enojo de Dios, es decir, el desaliento de Dios, el Espíritu que estaba desalentado con ellos, se levantó contra Uzá, y Dios lo pegó ahí por este error, y ahí murieron por el arca de Dios. Y David, escucha para esto, Vayajar le David al Asher Paratz, es decir, que esto causó un gran enojo en David, por causa que el Señor hizo una brecha sobre Uza, y llamó al lugar Peretz Uza hasta este día. David tenía miedo que el Señor en ese día había dicho, el arca del Señor viene a mí, ¿cómo vendrá a mí? Si mató a Uza, ¿qué hará conmigo? Uba'alale Aarón Adonai. Y David le dijo, no quería remover el arca del Señor y entrarla en la ciudad de David. Y David tomó su lugar aparte de la casa y lo dejó en la casa de Obed, el siervo Edom, el Gitita. El arca del Señor habitó en la casa de Obed, el Edomita, por 3 meses. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor a Obed Edom, que era Edomita, era de la casa de Isaú, y toda su casa? ¡Lo bendijo! Y aquí vemos algo bien extraño. En un sentido, este Uza trató de aguantar lo que en sí Dios mismo aguantaba. No tenía necesidad de él tratar de ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Sin embargo, nosotros sí. Y es aquí que en sí el instrumento que trajo la muerte de Uza fue un instrumento de bendición para lo que era Obed y Edom. Y es aquí que el rey entendió esta lección y le dijo, y le fue dicho al rey David, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a él por causa del arca del Señor. Y David entonces fue y trajo la casa, el arca de Dios, de la casa de Obed a la ciudad de David con gozo. Y aquí vemos la gran, se puede decir, regocijo que David llegó a comprender de esta lección que debemos nosotros aprender. Que Dios no necesita nuestra ayuda, pero sin embargo nosotros necesitamos la ayuda divina
para que nos bendiga, para que nos fortalezca y para que nosotros servamos al Eterno con alegría y con gozo en medio de todas las dificultades que podamos tener. Dice el verso 14 que en sí los que aguantaban el arca fueron traídos y fue sacrificado lo que es los bueyes y toda cosa de gordura, y David danzó con toda su fuerza ante el Señor, y David se alineó con lo que es el éfod. El éfod era ese instrumento que podía hacerlo distinto, poder leer qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Y David y toda la casa de Israel trajo el arca del Señor con gritos y con sonido del shofar. Eso era una celebración con todo tipo de música, con todo tipo de gritos. Y ahí vemos de nuevo que en el medio de toda la alegría siempre hay aquellos, aún muchas veces dentro de la casa de David, que quería quitarle el ánimo. Y como dice el verso 16, y aquí termina la haftará de esta semana, Bahaya Aaron Aronayim Bom Ir David Umijael. Umijael Bat Israel Mishkafa. Claramente que cuando David estaba haciéndose como el papel del ridículo, bailando con toda su fuerza, con toda su alegría, vino la hija de Saúl, hija de Israel, y miró en la ventana y vio que David estaba saltando y bailando ante del Señor. Pero ¿cuál fue que afectó a Mijael? Dice que ella se sintió como un desprecio en su corazón hacia él. Betebet lo biliba. Su corazón le sintió un rechazo a lo que estaba haciendo David. Te está haciendo papel de ridículo. Tú eres el rey. Tú no eres un cualquier persona. Y sin embargo, aquí vemos lo que es la humildad del rey David, danzando y bailando ante Dios. Amigos, debemos tener esa humildad. Y esto de verdad es un mensaje para las hijas de Israel en particular, que no menosprecie a lo que es las acciones de dar gracias ante Dios y alabar a Dios y sentirse muchas veces como el ridículo. No es ridículo lo que hizo el rey David. Y como resultado de esta acción de Mijael, de ahí en adelante se dice, según nuestros sabios, que jamás David tuvo más intimidad con ella, pero la mantuvo como la reina que era, pero totalmente el desprecio vino a afectar su casa. Y esto lo es para comentarios más adelante, que habla lo que es en sí el desprecio de Mijael. Y de esta forma vemos que ocurre, ambos la haftará como la parashá esta semana, la muerte de personas muy queridas que tuvieron que dar su vida como resultado de errores que cometieron. Errores en la cual Dios no mandó que se hiciera, y sin embargo fue tomado como si fuera un beso que Dios le dio a estas almas. Y de esto aprendemos muchísimo en esta semana. Muchas veces nuestros seres queridos son quitados de nuestros medios, no porque Dios odia, sino Dios ama y quiere llevárselo con Él. Que el Eterno nos dé sabiduría en todo nuestro caminar, que podemos aprender a apreciar y no despreciar, que muchas veces lo hacemos por error, que Dios nos concede su bendición en todo momento y de esta forma acercarnos más a la presencia de Dios en vez de rechazar lo que Dios tiene para nosotros. Shalom, shalom y Shabbat shalom a cada uno de ustedes, y no se olviden de apoyar a los caminos de Israel. Su apoyo es necesario y es un instrumento de decirle a Dios gracias, gracias a los caminos de Israel, que hemos podido hacer muchas cosas y con la ayuda del Eterno seguiremos haciendo lo mismo. Shalom, shalom.